decimos en nuestra vida, para que escuche esta gente que viene de Nueva York y el señor Héctor Lavoe. ¿Cómo se dice en nuestra vida? ¡Es rico! Hace ya 4 días, el señor Héctor Lavoe ha demostrado lo que todos sabíamos. Tanto esperamos para que llegue, y este gran estelar de la Feria del Hogar nos da la oportunidad de disfrutar de su talento y de su música. Él va del bolero a la rumba, del guaguancó al aguinaldo, hace bolero, pero en sí hace la música que a él le gusta, la música de pueblo, la música de la calle. Esta noche, bajo la dirección musical del maestro John Torres. Aquí.
Muy buenas noches, querido público. Hueso. Salsa. Salsa. Chimpum.
¿Tuviste la novela hoy, Yanni? ¿La novela? No sé, yo no la vi tampoco. Fallé. Yo vi una, yo vi El Infierno ahora. Esa novela. ¿Verdad? Está chévere. Interesante. No, aquí todo el mundo está guillado que no ve novela y todo el mundo las ve. Todo esto están viendo novela. Sí. Está chévere, está bien. El Chapulín Colorado. Fama, soy tristeza y sonrisa apagada que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué doy placer y en regreso yo no pido nada. Da trabajo llegar a esta fama y a la fama poder mantener. No tengo amigos y si un amor fácil lo consigo, así de fácil lo he de perder. Mi madre dijo, no creas en un gran tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama tú has de perder. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. A saludar a Perú y a la...
digo adiós. Te digo hasta siempre. Mi pana, pero respeta, respeta, respeta. Al impulso es.
tan buena. Oye, qué rica mamá. Y ya mi caballo que está en la puerta de aquel camino. Thank you.
vacía. Ha terminado otro capítulo en mi vida. Aquí se escucha un número que yo sé que sé. Creí que eras distinta. Creí que eras sincera. Y se escuchó lo que decía, este. Abuelita. ¿Se escuchó eso? Y se escuchó. Está roto en mi corazón. Presentimiento de que pronto llegará. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza. Y te conozco a Carla, aunque venga disfrazado. Te conozco a Carla, aunque venga disfrazado. Y... ¡oh! ¡Timbalero! ¡Timbalero! ¿Qué es lo que pasa que estás tan gallego? Parece que tú no quieres tocar ni vacilar. Ja, ja, ja. Y hoy se está celebrando aquí en Perú hoy que él quería que lo hiciera, que yo llamara, él quería que yo llamara y pediera para que lo hiciera en un día nacional, que nadie trabajara, porque es el cumpleaños de él, este, el director musical del grupo acá. El moreno me llaman porque llevo la piel negra y el pelo pisado natural. Siempre responde y vinieron todos para oírme guarachía, pero como soy de ustedes los invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachía, pero como soy de ustedes los invitaré a cantar. Conmigo si van a cantar, los invitaré a cantar. Conmigo si mamá, vamos a cantar. Que cante mi gente.
sepan la verdad. Perú es el uno, es el que. Yo cantaré. Demuéstralo. Yo cantaré. Para gozar. Yo cantaré cantando. Me amaneceré. Si yo represento al mundo, pa' la rumba buena, men. Se soltaron los caballos, los de adelante, corre los de atrás. Siguen después. Yo cantaré. Mamá. Yo cantaré. Papá. Yo cantaré cantando. Me amaneceré. Distingo. Ahora vamos a decir, hablar ahora la verdad. Ni hablar. Mejor cantar. Yo quiero invitarlos a todos. ¡Chimpum! ¡Chimpum! Esto es la hora de la verdad. Y vamos a caerle con un coro en la hora de la verdad, a poner a todo el mundo a trabajar un poquito. Y el coro dice, y llama, y arranca. ¡Ah! Son boricua, ese es un morón. Son boricua, ese es un morón. Son boricua, ese te digo que ese es un moro. Todo el mundo canta. Y a la hora de la verdad, todo el mundo tiene que cantar. Y cantan el coro que dice a la 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 la. Y para que todo el mundo cante y goce de verdad, vamos a caminar y a decirle que llama y dice a la 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 la. Que se oiga más duro, que yo no iba a cantar. Yeah.
chimpú. ¿Tú sabes que si se puede hacer un número? Chimpú. Chimpú. Callao. Chimpú. Callao. Chimpú. 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 Míralo bien. Míralo bien. Se te ha soltado. Se soltó aquí. En el Callao. Se soltó aquí. En el Callao. Pa chimpú. Callao. Chimpú. Callao. Chimpú. Callao. Chimpú. Chimpú. Está chévere, ¿no? El amargo sabor de tu mentira. No me importa que me trate con desprecio, ni me importa de la forma en que me mira. Y amores como tú no tienen precio. Se encuentran al doblar de cada esquina. Mamita, pero que amores como tú yo los desprecio. Te vuelvo.
vaya. ¡Un aplauso para el señor Héctor Lavoe! ¡Qué bueno! ¡Héctor! ¡Qué lindo! ¿Tú ves? Chévere, mi pueblo. El corazón se gana y poco a poco. Cada vez me están ganando más para aquí, más para acá, más para acá. Ya me siento estar más aquí, más aquí, más aquí. Que estamos completamente Perú. Qué chévere tú. Mi gente, y si que tengo una cosa de ella, ¿no? ¡Viva! De ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, en la tarde eras materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, que alcanzó página entera, por eso ya la conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un retrato que corté y en el álbum del olvido lo pegué. Pero tu amor es un periódico de ayer que nadie más y más y más procurará leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos nosotros, mami, la noticia propagada. Ya en la tarde, ¡buah!, eras materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, eso fue cosa de ayer, de rapidito nada más. Hoy. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Anda, sigue caminando, ya no te quiero ni ver. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Óyeme, analízate tu historia, Carmen Victoria, así podrás comprender. Vete, 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 vete. Camina y apártate de mi lado, y ya no te quiero ni ver. Ah, que te pase estar llorando, tienes alma de papel. ¡Sacúdete!
no te quiero ni ver. Ay, 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 ayer, mami, mamita, 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 y ayer estaba llorando. Tienes alma de papel, papeles, 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 no mantienen unido. Esta noche, el Perú entero va a tener la oportunidad de ver este especial de Héctor Lavoe, porque América Televisión Canal, no escuchamos, América Televisión Canal, peruano. ¿Y cómo decimos el maestro de vida? El rico. El señor Héctor Lavoe, sábado y domingo, en su presentación triunfal, el día de mañana le hemos preparado un homenaje, una cosa muy familiar. Así que ustedes en el barrio, al amigo, a la vecina, al cuñado, al tío, al primo, que vengan a Gran Estelar. Vamos a brindarle un aplauso. Además, hoy día es su cumpleaños, su santo, el director musical de Nueva York, John Torres. ¡Bravo, John! En su presentación triunfal, el día de mañana, le hemos preparado un homenaje, una cosa muy familiar. Así que ustedes en el barrio, al amigo, a la vecina, al cuñado, al tío, al primo, que vengan a Gran Estelar. Vamos a brindarle un aplauso. Además, hoy día es su cumpleaños, su santo, el director musical de Nueva York, John Torres. ¡Bravo, John! Vamos a invitar a la orquesta para decirles gracias, que la pasen bien, ojalá puedan estar mañana, sábado y domingo. Agradecer a los auspiciadores, Gonzalo no está hoy día, Agua San Luis y la línea aérea Posen, pero también Pilsen, con ustedes el señor Héctor Lavoe. Soy uno para el mundo y los quiero a todos de gratis. Lo mío es pueblo, la mata, la verdad, a la hora de la verdad, conmigo no hay quien pueda. Y que viva la gente, el Callao, todo Perú y a todo el mundo. Yo nada más de ustedes soy un mísero. Yo soy.
les voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron ya en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos a ¡Gracias!
cariño que ustedes le brindan. Cuando yo juro por mi mamá, en serio. Y por mi madre, que ustedes...